Muy bien, buenas tardes con todos presentes. Vamos a dar inicio a esta clase de inglés. Vamos a hablar acerca de lo que es can, could, be, able to. Asimismo, manage to, que lo veremos. La clase pasada, si bien recuerdan, hablamos acerca can, could, es un verbo modal, ya que se utiliza en diferentes situaciones. Could es el pasado de can, asimismo, tiene otros usos. No solamente se utiliza en el pasado, sino también como manera formal de pedir o solicitar algo. Entonces, vamos a ver, vamos a desglosar en esta clase este verbo modal. Bien, comenzamos con el verbo modal can, que asimismo, como verbo solo, significa. Can es un verbo auxiliar, ya lo había mencionado. Está dentro de la denominación de verbo modal. Y sus usos son los siguientes. Se puede utilizar para hablar de posibilidades y habilidades que posee una persona o algún sustantivo. Asimismo, para hacer peticiones utilizamos can, y para dar permiso o pedir permiso también utilizamos can. La estructura del uso del can es la siguiente. Esta es una estructura básica con el can. Tenemos el sujeto, que siempre en la oración, ya sea afirmativa o negativa, va a ir en primer lugar. Luego tenemos al auxiliar, en este caso es el can, es el verbo auxiliar, verbo de apoyo. Y usamos un verbo principal, conocemos como main verb. Es el verbo principal el que determina, el que nos dice la acción que va a realizar el sujeto o que puede realizar en este caso. Entonces tenemos que tener claro la posición que tiene el can en la oración. ¿Qué nos dice lo demás? Este verbo principal que se usa acompañando el verbo auxiliar o verbo modal, que es el can, siempre va a ir, ¿de qué manera? De manera infinitiva. The verb infinitive. Su forma base. Infinitiva. Sin el to. Usamos el verbo play. Usualmente, la forma infinitiva es to play, pero cuando va un verbo modal, esto sí, y únicamente tenemos el verbo play. Entonces, tenemos para la oración afirmativa, usando el can, que nos determina la posibilidad de realizar alguna acción. Sería lo siguiente. Subject, el sujeto. I. El verbo auxiliar can. Traigo un instrumento. Luego tengo el complemento. En este caso es un deporte, que es tenis. Entonces mi oración sería, I can play tennis. De manera negativa, únicamente añado la partícula de negación. ¿Cuál es? El not. ¿Dónde se va a situar esta partícula de negación? Va a ir después del verbo auxiliar, o sea, después de can, y antes del verbo principal. En ese lugar, sitúo, coloco mi partícula de negación, que es el not. Entonces, tomando este ejemplo, sería he cannot play tennis. Esa negación del can más el not puede ir de esta forma, como cannot, o únicamente la podemos abreviar. Sería can't. Entonces tenemos dos maneras de mencionar la negación. Como cannot o can't. Ambos significan lo mismo. Ahora, en cuestión de pregunta, ¿qué es lo que sucede? La estructura va a cambiar un poco. No completamente, sino parcialmente. ¿De qué manera
En la posición donde se encontraba el sujeto, va a pasar a ser la posición donde va a ir el verbo auxiliar, en este caso. Luego de ello, va a ir al sujeto. Hemos hecho esa pequeña inversión, como se suele hacer mayormente en muchos tiempos en el inglés. Primero el verbo auxiliar, el can, luego el sujeto, que es el you, y colocamos el verbo principal, el que nos determina la acción, que es play. Y finalmente colocamos lo que es el complemento. Can you play tennis? Vendría a ser mi pregunta, usando el verbo modal can. Hay que tener en cuenta que este verbo modal can es invariable. No sufre modificación alguna, ya sea para tercera persona del singular, para he, she, and it. No sucede eso. No se modifica. Únicamente existe esta forma, como can. Siempre y cuando esté como verbo modal o de apoyo, como verbo auxiliar. Y recordar que el verbo principal también no sufre modificación alguna. Permanece en su forma infinitiva, sin el to. Por ejemplo, nosotros no podemos decir I can't to play tennis. Esa es una manera incorrecta de utilizar el can, el verbo principal. Sería I can play tennis. Ese to lo obviamos, lo omitimos, lo anulamos. El uso del can para expresar qué? Posibilidad y habilidad. Veamos los casos. Cuando usamos can para hablar acerca de lo que es posible, persona o objeto o sustantivo alguno puede realizar o es capaz de realizar. Dice, she can drive a car. Ella puede manejar un auto. John can speak Spanish. John puede hablar español. Quiere decir, no te puedo escuchar. O podemos decir también, I can't hear you. No te escucho. En forma de pregunta tengo, can you hear me? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Can you hear me? Entonces, con estos ejemplos, ¿qué quiero decir? Estoy expresando lo que es posible, lo que es factible que alguien realice o algo realice. Ya sea alguna actividad de manera física o también, por ejemplo, como hemos visto en el caso de John, que puede hablar algún idioma en particular. Normalmente se utiliza el can para el presente. Esta es la forma del presente del can. Más adelante vamos a ver que el can, si queremos expresar la posibilidad o habilidad en el pasado, vamos a tener que hacer el cambio por el could. Pero esto ya lo voy a detallar más adelante. Entonces tenemos que el can lo utilizo para el presente. Pero también se puede utilizar en ciertos casos, son casos muy contados, que se puede determinar o puede mostrar un perfil más de futuro. Por ejemplo, yo puedo decir, can you help me with my homework? Está en presente. ¿Me puedes ayudar con mi tarea o trabajo? Y la persona dice, sorry, I'm busy today. Lo siento, estoy ocupado hoy día. But I can help you tomorrow. Pero puedo ayudarte mañana. Esta última oración tiene un sentido de futuro. Porque estoy utilizando una expresión, una palabra que determina un futuro próximo. ¿Cuál es tomorrow? Mañana. Entonces, en ese caso, este uso de can denota una habilidad futura, una capacidad futura. También nosotros podemos utilizar el can para hacer alguna petición o también alguna orden. Podemos solicitar, así como también podemos dar alguna orden. Usualmente usamos el can
en preguntas o en situaciones que queremos pedir a alguien que realice una acción, que realice algo. Pero realmente es algo, es un quizás, porque no sabemos si la persona quiere hacerlo. Veamos algunos ejemplos. Can you make a cup of coffee, please? Estoy solicitando a alguien que prepare una taza de café. Que la persona llegue a realizar lo dicho, ya va a determinar de la voluntad que pueda tener dicha persona. Can you put the TV on? Put on o put on significa encender. Quiere decir que o estoy pidiendo que se puede encender la televisión. Can you come here a minute? Estoy diciendo a alguien que se acerque a donde yo estoy. Come here. Venir. Can you be quiet? Puedes estar en silencio o puedes estar quieto, lo que significa be quiet. Entonces, mayormente esta forma de can lo utilizamos ¿con qué? Con amigos, con familiares, en las cuales viene a ser no tan formal, no tan de una manera tan educada, porque para eso existe otras expresiones, otros verbos modales que nos indican mayor cortesía en el momento de solicitar algo. El can para pedir permiso o dar permiso. Como he mencionado, el can se utiliza para pedir o dar permiso para algo. Por ejemplo, digo, can I smoke in this room? ¿Puedo fumar en esta habitación, en este lugar? You can't smoke here, but you can smoke in the garden. Conforme a la pregunta que hicieron, yo doy la respuesta. No puedes fumar aquí, pero tú puedes fumar en el jardín. Estoy pasando la petición al comienzo, pero luego estoy dando el permiso correspondiente que puede realizar en un cierto lugar. Tenemos que tener en cuenta también que podemos usar could, may, might para pedir permiso o dar permiso. Se usa can para pedir permiso o dar permiso, pero de una manera mucho más informal. Pasamos a lo que es el could. Con el could nosotros, ¿qué vamos a mencionar o cómo o de qué manera vamos a utilizar el could? Veamos lo siguiente. De manera de could, que es un verbo auxiliar, también utiliza como un verbo auxiliar. Un verbo auxiliar o un verbo de apoyo, porque realmente ese verbo va a necesitar el otro verbo principal para que la oración tenga sentido completo. Entonces también está dentro de la categoría del verbo modal. Y lo usamos este could para hablar acerca de posibilidades o habilidades, ya sea de un sustantivo en particular, pero en el pasado. Asimismo, para hacer peticiones, usamos el could. ¿Cuál es la estructura del could en la oración? Tenemos lo siguiente. Sujeto, el verbo auxiliar, o el verbo modal, que es el could, y luego tengo el verbo principal. Luego de ello, puedo complementarlo ya con ciertas expresiones que vendrían a ser todo este complemento, obviamente. Entonces, tenemos que la estructura del could en la oración es lo mismo que hemos visto en la estructura con el can. Sujeto, el verbo auxiliar y el verbo principal. Recuerden que el verbo que acompaña al verbo modal siempre va a estar en infinitivo. No va a sufrir cambio alguno. Es invariable. Así igual que el could, en el cual se encuentra en el pasado. Toda expresión que quieran ustedes pronunciar, decir, en el pasado, con could, este va a permanecer invariable. Por ejemplo, estoy de manera afirmativa en una oración en pasado con el could. Yo digo, my grandmother could
swim. Estoy diciendo que mi abuela, sujeto, podía o pudo nadar. Estoy expresando una habilidad, pero que se daba en el pasado. Asimismo, de manera negativa, que lo que yo voy a utilizar, la partícula de negación, el not. Este not siempre va a ir al lado del verbo modal o verbo auxiliar, que es el could en este caso. Entonces yo puedo decir, she could not walk. Ella no pudo caminar. O puedo decir únicamente, she couldn't. Could not or couldn't significa lo mismo. Ambos denotan una habilidad, pero en el pasado, una imposibilidad de realizar algo en el pasado. En pregunta sucede lo mismo, únicamente hacemos la inversión en posiciones del verbo auxiliar con el sujeto. Ahora la primera posición corresponde al verbo modal, el could. Luego de ello, ¿quién está? El sujeto y finalmente el verbo principal. A esto yo también puedo añadir un complemento. Claro que sí. Entonces tenemos, en la pregunta sería, could your grandmother swim? ¿Podía tu abuela nadar? ¿O pudo tu abuela nadar? Estoy expresando habilidad, pero en el pasado. Asimismo, el could es una forma invariable. Siempre el verbo principal, el que nos da la acción, va a estar en forma infinitiva, sin el to. Entonces, no podemos mencionar de la siguiente forma, I could to play tennis, que vendría a ser I could play tennis de manera correcta. Podía jugar tenis. ¿Cuáles son los usos del could? Podemos mencionar que se utiliza para hablar posibilidad en el pasado o alguna habilidad también en el pasado. Por ejemplo, dice, we use could to talk about what was possible in the past, what we were able or free to do. ¿Qué quiere decir? Que usamos el could para hablar acerca de lo que fue posible en el pasado y lo que fuimos capaces de hacer. Ya sea una posibilidad o capacidad. Entonces tenemos los siguientes ejemplos. Dice, I could swim when I was 5 years old. Podía nadar cuando tenía, cuando tuve 5 años de edad. My grandmother could speak 7 languages. Mi abuela podía hablar 7 idiomas. O pudo hablar 7 idiomas. When we arrived home, cuando llegamos a casa, we could not open the door. O podemos decir, we couldn't open the door. Quiere decir que cuando llegamos a casa, no pudimos abrir la puerta. Could you understand what he was saying? ¿Puedes entender o pudiste entender lo que él estaba diciendo? Entonces, todo esto expresa una posibilidad o una capacidad en el pasado. Eso es uno de los usos del could. Recuerden que el could, de manera afirmativa, positiva, es el únicamente could. Couldn't, ya de manera negativa. Y lo utilizamos para una habilidad en general, para expresar una habilidad en general en el pasado. Pero cuando queremos ser más puntuales, más específicos y queremos mencionar acerca de una ocasión especial en el pasado, vamos a utilizar be able to de manera positiva y couldn't de manera negativa. Entonces recuerden que si vamos a expresar algo, una capacidad en general en el pasado, usamos could de manera afirmativa y couldn't de manera negativa. Pero si queremos ser mucho más puntuales, más específicos, ya no vamos a poder utilizar could de manera positiva, sino be able to, que vendría a ser la manera afirmativa. Y el couldn't sí podemos seguir utilizando en manera negativa. Por ejemplo,
veamos estas oraciones. De manera afirmativa, expresando de manera general, tengo lo siguiente. My grandmother could speak Spanish. Quiero decir que mi abuela pudo hablar español. En una ocasión más específica, specific occasion, yo digo lo siguiente. A man fell into the river yesterday. The police were able to save him. ¿Qué quiero decir? Un hombre cayó dentro del río ayer. La policía fue capaz de salvarlo. Estoy dando una específica ocasión. Estoy determinando, estoy hablando sobre una específica ocasión en el pasado. A comparación de lo que hablé en general sobre la abuela que hablaba español. En sí estoy dando más detalles dentro de esa oración. En forma negativa, ¿cómo sería? My grandmother couldn't speak Spanish. Estoy negando lo que he mencionado. No podía hablar español. Y de una manera más específica digo lo siguiente. A man fell into the river yesterday. The police couldn't save him. Entonces, en ese sentido de una ocasión más específica, de manera negativa estoy haciendo el uso del couldn't. Ya no utilizo el be able to. Que eso luego lo vamos a ver en qué situaciones más se puede utilizar. Be able to. También tenemos que el could utilizamos para hacer que peticiones. Algún pedido. Por ejemplo, cuando queremos pedir a alguien que realice una acción en específico. Usamos esta manera. Esta manera del could es más formal, más educada que el can, que también se puede utilizar para hacer peticiones. Por ejemplo, yo puedo decir, could you tell me where the bank is, please? Estoy diciendo, por favor, ¿podría decirme dónde queda el banco o dónde está situado el banco? Could you send me a catalog, please? Estoy diciendo, o estoy pidiendo que de manera educada envíe el catálogo. Entonces tengo que el could para peticiones es mucho más formal, mucho más polite, formal, educado, que el uso del can para peticiones. Pasamos a lo que es el be able to. ¿Qué sucede con esta expresión? Be able to. Este be able to no es un verbo modal, no es un verbo auxiliar. Es únicamente usando el verbo to be con un adjetivo, que es able. Significa ser capaz de. Y seguido de un infinitivo. Esto sucede porque muchas veces lo utilizamos en vez de can o could. Como hemos visto en ocasiones específicas, usamos el be able to y ya no el could. En general, esto quiere decir, esta expresión be able to, lo utilizamos para hablar sobre una capacidad. Hablamos acerca de una capacidad, el be able to. ¿Cuál es la estructura que se debe utilizar? En la siguiente. Sujeto. Luego de ello sigue el verbo to be. Que tiene que ir conjugado de acuerdo al sujeto y el tiempo que se mencione. Asimismo, este adjetivo able va a ir al lado del be. Y luego de ello va a estar el verbo principal con su forma infinitiva. El to. En este caso, sí utilizamos to antes del verbo principal. Veamos ejemplos para que quede un poquito más claro. De manera afirmativa, en una oración yo puedo decir, I am able to drive. Yo soy capaz de manejar. Es lo que está expresando. I am able to drive. O yo puedo manejar.
de manera que está expresando capacidad de hacer algo. En la forma negativa dice, she is not or she isn't able to drive. Estoy diciendo que no puedo realizar alguna acción en específico, que es manejar. She is not or isn't son las maneras de utilizar el be able to. En pregunta, sencillamente colocamos al comienzo el verbo to be conjugado, de acuerdo al sujeto. Tenemos, are you able to drive? Únicamente yo estoy conjugando aquí, al verbo to be, de acuerdo al sujeto que yo tenga en la oración o en la pregunta. Entonces, are you able to drive? ¿Eres capaz de manejar? ¿Puedes manejar? Es lo que nos muestra, ¿no? Lo que quiere decir esta pregunta. Como he mencionado, el uso de be able to es posible en todas las oraciones. En muchos tiempos, nosotros podemos hacer uso de este be able to. Por ejemplo, en el pasado, en un futuro, en un pasado perfecto. Un pasado perfecto quiere decir que ya esa acción ya culminó. Por ejemplo, tengo, I was able to drive. Yo era capaz o yo podía manejar. I will be able to drive. Yo seré capaz o yo podré manejar. Y ese I have been able to drive quiere decir yo habría sido capaz de manejar. Es una manera de un tiempo que veremos mucho más adelante. Es un poquito, una estructura un poquito más compleja, en el cual ya se hace uso de un auxiliar ya más estructurado con el participio del verbo. Recuerda que el verbo, que esta expresión, be able to, tiene una forma infinitiva. ¿Cuál es? La que va a ir acompañando al verbo principal. Asimismo, si nosotros queremos mencionar únicamente esta frase, tal cual, en las expresiones con el would like, esta va a ir invariable. Por ejemplo, yo puedo decir, I would like to be able to speak Spanish or Chinese en este caso. ¿Qué quiere decir? Me gustaría, ese I would like es una expresión muy usada, quiere decir, me gustaría, I would like to be able to, me gustaría ser capaz de hablar chino. I would like to be able to speak English. Me gustaría ser capaz de hablar inglés. Entonces, de esa forma, únicamente de esta manera, el be able to, esa expresión que estoy mencionando, es invariable cuando utilizamos con el would like. Usamos el be able to para expresar que capacidad o habilidad en realizar una acción. Por ejemplo, decimos, I am able to swim. Es como decir también, I can swim. Significa lo mismo. Ambas expresan capacidad para realizar alguna acción. Entonces, sabemos que be able to usamos en ocasiones para reemplazar a can or could en cuestiones de capacidad o habilidad. We sometimes use be able to instead of can or could for ability. A veces usamos be able to en vez de can or could para expresar capacidad. Dice lo siguiente, be able to is possible in all tenses, but can is possible only in the present and could is possible only in the past for ability. ¿Qué quiere decir? Que be able to, esta expresión, es posible en todas las oraciones. Ya hemos visto los casos. Puedo mencionar en el futuro, en el pasado, en el presente. Pero, a comparación del can y el could, can únicamente se puede mencionar en el presente.
Y could únicamente se puede mencionar en el pasado, pero esos tres hacemos uso en qué contexto para expresar capacidad o habilidad. Recuerden que can en el could no tiene una forma infinitiva. Únicamente el que tiene esa forma infinitiva es el be able to. Por ejemplo, veamos algunas oraciones. I have been able to swim since I was 5. ¿Qué quiere decir? Yo había sido capaz de nadar desde que tenía 5 años. Este es un tiempo present perfect. Es un presente perfecto. En el siguiente dice, you will be able to speak perfect English very soon. Es un futuro simple. Quiere decir que tú serás capaz de hablar inglés, un perfecto inglés muy pronto. Estoy expresando un futuro simple, futuro próximo. Asimismo, con infinitivo, con el uso de esta expresión que hemos visto, el would like. I would like to be able to fly an airplane. Quiere decir, me gustaría ser capaz de volar un avión. Airplane. Ahora, cuando expresamos habilidad pasada, en el tiempo pasado, queremos expresar una habilidad o capacidad en el pasado, ¿cuál podemos utilizar? Para una capacidad en general, podemos hacer uso de quién? There could or couldn't. En esos casos, nosotros hacemos uso de estas dos expresiones, could or couldn't, para habilidades en general en el pasado. Por ejemplo, yo puedo decir, she could paint before she started school. ¿Qué quiere decir? Yo podía pintar antes que ella comenzara, o antes que comenzó el colegio. Ella pudo pintar antes que empezó el colegio. Lo siguiente dice, I couldn't cook until I went to university. Quiere decir que no pude cocinar hasta que fui a la universidad. When I live next to the pool, I could go swimming every day. Cuando viví al lado de la piscina, yo podía nadar cada día. Estoy expresando una capacidad en general, pero en el pasado. Cuando quiero expresar sobre una habilidad en una ocasión que sea satisfactorio, successful, ¿cuál voy a utilizar? En este caso, quiere decir lo siguiente. Cuando hemos logrado, queremos lograr algo, pero queremos mencionar este logro en el pasado, hacemos uso, ya sea del was able to, were able to, o también podemos mencionar managed to. ¿En qué casos? Was able to o were able to lo expresamos o lo utilizamos para expresar que hemos sido capaces de hacer algo o hemos tenido la habilidad para algo. Y managed to quiere decir que hemos sido o hemos logrado en realizar algo que ha sido difícil, pero en el pasado. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Tengo la siguiente expresión de decir, the burglar was able to get in through the bathroom window. Estoy expresando la capacidad que tuve o la habilidad que tuve para realizar esta acción en el pasado. Asimismo, dice lo siguiente. The burglar managed to get in through the bathroom window even though it was locked. ¿Qué quiero denotar con estas oraciones? Con estas oraciones que estoy presentando, ejemplos que estoy presentando en el pasado. Quiero denotar en una que tuve la habilidad de realizar algo. En la otra, en la segunda, quiero decir que
tuve el éxito de realizar algo que fue muy difícil. Por ejemplo, la primera diciendo a burglar, que significa el ladrón, el delincuente, fue capaz de ingresar a través de la ventana del baño. The burglar was able to get in through the bathroom window. Fue capaz. Was able to. Y en la segunda oración dice, igual, mencionó al ladrón, que también él pudo realizar la acción. Tuvo éxito. A pesar de que estuvo cerrada la ventana. The burglar managed to get in through the bathroom window, even though, incluso, it was locked. Incluso cuando estaba cerrado, cuando la ventana de del baño estaba cerrada. Entonces, en ese contexto, yo utilizo managed to. El uso del could en este tipo de oraciones no es correctamente usado. O no se debería utilizar. Mayormente se utiliza en otras circunstancias que hemos visto. Could is not usually correct when we're talking about ability and a specific moment in the past. No es utilizable o no se puede utilizar en un específico momento en el pasado que queremos demostrar alguna capacidad. Más que todo en un específico momento. Cuando queremos expresar también una habilidad en una ocasión, pero que no tengamos éxito, unsuccessful, ¿cuál podemos utilizar? Utilizamos las negaciones de los que hemos visto anteriormente. Si anteriormente teníamos que era was able to, were able to, managed to, en este caso es la negación. Wasn't able to, weren't able to, didn't manage. To, o también podemos utilizar couldn't. Por ejemplo, dice, the speaker wasn't able to attend the conference due to illness. ¿Qué quiere decir? Que el locutor no fue capaz de estar presente en la conferencia debido a una enfermedad. Due to significa debido a. Entonces, estoy expresando que no fue capaz, no hubo éxito en realizar cierta acción en el pasado. The speaker wasn't able to attend the conference due to illness. El ponente, la persona que iba a hablar en esa conferencia, no fue capaz de estar presente debido a una enfermedad. She couldn't watch the match because she was working. Ella no pudo ver el partido porque estuvo trabajando. Because she was working. Entonces, está expresando que no pudo realizar tal acción porque hacía otra. They worked on it for months, but they didn't manage to find a solution. Ella o ellos trabajaron en ello por meses, pero no tuvieron éxito en encontrar una solución o no pudieron encontrar una solución. ¿Qué quiere decir? Que no tuvieron el éxito, en pocas palabras. Es lo que menciono, unsuccessful. Sin éxito alguno. No pudieron lograr tal cosa. Hay que notar que wasn't or weren't able to es more formal. Es mucho más formal que utilizar couldn't, mientras que si utilizamos didn't manage to, este hace un énfasis a que la situación o la cosa en la que nosotros hicimos fue mucho más difícil en realizarlo. Entonces, hay que tener en cuenta ello, que cuando utilizamos wasn't able to o weren't able to es mucho más formal que utilizar el couldn't. Y asimismo, el didn't manage hace hincapié a que nosotros no pudimos realizar algo porque era muy difícil.
había un gran grado de dificultad. Pasamos a lo que es la parte práctica de este tema, del Can You Recruit. En sí son temas relativamente cortos. Entonces, nosotros acá tenemos 7 oraciones en las cuales tenemos que unir con los significados de cada ejemplo, de cada oración que nos presentan abajo. Por ejemplo, tenemos en la parte inferior, tenemos lo que prácticamente significa cada oración, en qué contexto la encontramos, la podemos ubicar haciendo uso de can or could. Son diferentes tipos de posibilidad. Entonces, en la número uno, dice: Elephant can be very dangerous. Tenemos aquí lo siguiente: tenemos en la parte de abajo, en este recuadro de color gris, tenemos lo siguiente: A past event that was possible, but didn't happen. ¿Qué quiere decir? Un evento pasado que fue posible, pero que no sucedió. Entonces, ¿cuál de esas oraciones puede ser esa alternativa? Asimismo dice, impossibility present. Una imposibilidad en el presente. También tenemos abajo donde dice, imposibilidad, pero en el pasado. Un hecho general, a general fact. Un hecho acerca del pasado, a fact about the past. Y también nosotros tenemos lo siguiente que dice, a guess about a present. Quiere decir, a guess about a present. Es como es un supuesto acerca del presente y un supuesto acerca del pasado. A guess about the past. Entonces tenemos esos significados que tenemos que unirlo con cada una de las oraciones. Para esto les voy a pedir su participación. Así que por favor los leo y también los escucho. A ver, la número uno dice, Elephants can be very dangerous. Los elefantes pueden ser muy peligrosos. ¿En cuál? ¿Cuál sería su significado? En posibilidad. General. Estoy mencionando que los elefantes pueden ser muy peligrosos. A general fact. A ver. ¿Están seguros todos? Elephants can be very dangerous. Exacto. Es un hecho de manera general. Estoy expresando un hecho de manera general. Número dos. Dice, 100 years ago, flu could be very dangerous. Dice, 100 años atrás, la gripe, el resfrío, pudo ser o podría ser muy peligroso. Could be, pudo ser muy peligroso. Estamos hablando sobre algo pasado, 100 years ago. ¿En cuál de estos significados lo ubicamos? A fact about the past. Ajá, muy bien. Sería a fact about the past. Un hecho acerca del pasado. En la número 3 dice, your keys could be in your other jacket. Tus llaves podrían estar en tu otra chaqueta. Entonces, ¿en qué situación lo ubicamos? ¿En qué significado lo ubicamos? I guess about us. I guess about the present. I guess about the past. Dice, your kids could be. Entonces, eso lo dice en el presente. Podrían estar. Ese could be, podrían estar. Your kids could be. Recuerden que no solamente el significado de could es pasado, sino que también denota presente.
o también a realizar una petición. Ajá, tiene un sentido también de un futuro. Entonces el número 4 dice, they're 30 minutes late. They could have got lost. Ese could have es una manera un poquito más estructurada de una oración. Dice ellos, ellos están 30 minutos tarde. They are 30 minutes late. Ellos están 30 minutos tarde, de retraso. They could have got lost. Ellos podrían haberse perdido. ¿Y lo que significa? Podrían haberse perdido. Entonces, ¿en qué situación nos lo podemos ubicar? I guess about the past, impossibility present, or a past event that was possible but didn't happen. A past event that was possible but didn't happen. Ajá. A ver. Veamos. Es un supuesto acerca del pasado. ¿Por qué? Están ellos 30 minutos tarde. Y se está diciendo que ellos podrían haberse perdido. They could have got lost. Ellos podrían haberse perdido. Entonces estoy manifestando algo en el pasado. La 5 dice, this bill can't be correct. It's too much. ¿Qué quiere decir? Esta boleta, esta factura, no puede ser correcto. Es demasiado. It's too much. Entonces, ¿en dónde lo coloco? A past event, present. Impossibility present, or impossibility past. ¿Me escuché? A ver. Impossibility present. Yes. Exactamente. I can't, únicamente lo colocamos en el presente, más no en el pasado. En la 6 dice, you can't or couldn't have seen me yesterday. ¿Qué quiere decir? Puede ser dos alternativas. Dice, tú no me puedes haber visto ayer. Ese couldn't have seen es, no pudiste haberme visto ayer. I was at home all day. Estuve en casa todo el día. I was at home all day. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? ¿Con qué significado estoy expresando esa oración? Impossibility past. Yes. Exactamente. Possibility past. Pero con sentido del pasado. Y la última, obviamente, que sería past event that was possible but it didn't happen. Un evento pasado que fue posible pero no sucedió. Dice, they arrived over an hour late. Ellos llegaron una hora tarde, una hora más tarde. They could have phoned us. Ellos debieron o pudieron habernos llamado. Pudieron habernos llamado. Es un evento pasado, pero que no se dio. Bien, pasamos a lo siguiente. Tengo aquí, dice, tenemos que unir nuevamente estas oraciones con lo que está en la parte de abajo, en la parte inferior. Sus significados que pueden ser de solicitar algo, pedir algo, expresando una capacidad en el presente, un permiso o un no permiso, pidiendo permiso de manera formal, ofreciendo, expresando una capacidad en el pasado,
pidiendo también permiso, ofreciendo, pero de manera mucho más formal, o dando permiso. Cualquiera de ellas, tenemos que unirlas a la oración que corresponde. Por ejemplo, dice en el número uno, my father can play the violin. Papá puede tocar el violín. Entonces, ¿cuál de ellas yo puedo o estoy expresando? Con la número uno. Ability present. Ajá. A ver, let's see, veamos. Sí, ability present es la número uno. My father can play the violin. Una capacidad que se sitúa en el presente. La número dos dice lo siguiente. My mother couldn't drive until she was 40. Mi madre no pudo manejar hasta que ella tuvo 40 años. Entonces, ¿en cuál sitúo esa oración? Ability past. Ability past. Exactamente, ability past. Número 3 dice, can I make a suggestion? ¿Puedo hacer una sugerencia? Entonces, ¿dónde lo sitúo? Recuerden que el can no es tan formal, no es tan educado que el could. Entonces, el número 3. ¿En cuál? Requesting. A ver, veamos. Requesting more polite. En este caso sería asking for permission. Sí, porque estamos diciendo, can I, puedo hacer, estoy pidiendo permiso para realizar algo. En este caso es una sugerencia. Can I make a suggestion? Número 4 dice, could I use this phone for a moment? ¿Podría utilizar este teléfono por un momento? ¿En cuál sería? Recuerden que el could es más formal, más polite. A ver, asking for permission, more polite. A ver. Exacto. Estoy pidiendo un permiso, pero de manera mucho más formal, mucho más educada. Número 5 dice, you can have a break now. Tú puedes tener un tiempo libre ahora. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy expresando? Ajá, giving permission. Yes. El número 6 dice, you can't park here. Tú no puedes estacionar tu auto o el vehículo que sea correspondiente. You can't. Exacto. Es el no permission. Pasamos a las 7. ¿Qué dice en las 7? Dice, can you give this letter to Faye? Puedes darle esta carta a Faye. Es una persona. Entonces, ¿qué estamos realizando? ¿Qué estamos expresando? Requesting. A ver. Yes. Exactamente. Requesting. Únicamente estamos pidiendo algo. Que hagan. Número 8. Dice, could you pass me that sal, please? ¿Podrías pasarme la sal, por favor? Could you pass? ¿Podrías pasarme la sal, please? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Es parecido al anterior, pero tiene otro sentido, un poquito más educado. ¿Tú qué más educado en la 7?
Yes, requesting more polite. Bueno, ahí está. Requesting more polite. En la número 9 dice, I can do the shopping if you like. ¿Qué quiere decir? Puedo hacer las compras si tú gustas, si tú quieres. ¿Qué estoy expresando? En la número 9. Offering. Yes, offering. Está ofreciendo en hacer algo. Y la 10 dice, could I make you a cup of tea? ¿Puedo hacerte una taza de café o de té? ¿Cuál sería? ¿La última? Exacto. Offering, pero de manera mucho más educado, más polite. Muy bien. Pasamos a lo siguiente. Vamos a hablar acerca de ability con estos ejercicios. Tenemos que completar con las alternativas que nos presentan. Son dos alternativas nada más. Tenemos que ver qué nos dice cada oración para poder elegir la alternativa correcta. En la número uno dice lo siguiente. We were leave our suitcases with reception while we waited for our room to be ready. Quiere decir que dejamos los equipajes en la recepción mientras esperamos en nuestra habitación para estar listos. ¿Con cuál yo completaría en el número uno? ¿Con could o con able to? ¿Cuál sería el adecuado? Able to. Exacto. Recuerden que el able to siempre va a ir con el pasado. Bueno, con este caso, con el verbo to be. Está en el pasado, en esta oración, que es where. Porque es el pronombre we. Entonces, quiere decir que tuvieron la capacidad de dejar sus equipajes en la recepción y esperar en la habitación hasta estar listo. Pasamos a la número 2. Bueno, la número 1 es la be able to. En la número 2, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, dice, we were get a boat from the island that day because of the bad weather. Entonces, ¿cuál puedo completar mi oración? Con not able to o not manage to. Recuerda que manage to se utiliza para decir que hemos sido capaces de realizar alguna acción, pero de manera satisfactoria. Entonces, not able to. En el número 2 sería, ¿cuál? Not able to. Recuerden que la forma negativa del manage to es con el didn't. No es con el not únicamente. Es con el didn't. Entonces, en el número 2 sería not able to. Quiere decir, we were not able to get a boat from the island that day because of the bad weather. No fuimos capaces de subimos a un bote de la isla ese día. ¿Por qué no? Porque hubo mal clima. En la número 3 dice, I can't believe you. No puedo creerte. Get us a table at the restaurant. It's always full. Quiere decir que nos consiguieras una mesa en el restaurante. Siempre está lleno. Entonces, ¿cuál utilizaría? Could or manage to. La número 3, ¿cuál sería la respuesta correcta? A ver, manage to. A ver, veamos. Exactamente. I can't believe you managed to get us a table at the restaurant. It's always full.
No puedo creer que hayas conseguido, no hayas conseguido una mesa en el restaurante. Siempre está lleno. Número 4 dice, I afford to buy a car, so I borrowed money from the bar. Tengo didn't manage to y tengo couldn't. ¿Cuál sería la manera correcta de completar esa oración? Didn't manage to or couldn't. ¿Con cuál? A ver. Afford significa permitir, ¿verdad? Eso significa permitir. Entonces, ¿con cuál tendría que ir? Exacto. Can afford significa permitir algo. Entonces, estoy hablando de manera de pasado. Diría, I couldn't afford to buy a car. No pude permitir comprar un auto. So I borrowed, entonces pedí prestado dinero del banco. Entonces el número 4 sería couldn't. Número 5. A ver, ¿cuál sería la alternativa correcta en el número 5? Luckily, I get to the airport on time despite the traffic. Despite significa a pesar del tráfico. Entonces, ¿cuál sería manage to or could? Manage to. Exacto, porque en esta oración es el sentido que da es que a pesar de que hubo algo que era difícil para llegar a realizar esa acción, ellos lograron hacerlo. Entonces, ese es el uso que damos con manage. En la 5 sería manage to. En la 6. When I first moved to Argentina, I only speak a few words of Spanish. Tengo could y tengo managed to. ¿Con cuál completo? Could. Con could. A ver, when I first moved to Argentina, I could only pude solamente hablar algunas palabras de español. Exacto. El número 7 dice, he swim until he had lessons when he was 20 years old. Couldn't or didn't manage to. ¿Cuál es la alternativa? ¿Recuerdas que el sentido de... Ajá, a ver, couldn't, ¿ya? Yeah. ¿Recuerdas que didn't manage to? Es cuando no logramos, cuando no pudimos realizar una acción en el pasado, no fuimos exitosos en una acción en el pasado en realizarla. A pesar que hubo cierta dificultad, entonces ahí utilizamos didn't manage to. Entonces en la número 7 sería couldn't únicamente. He couldn't swim. Pudo nadar o no podía nadar hasta que tuvo 20 años. El número 8 dice, I touched my toes until I started doing yoga and became more flexible. Could or couldn't? Toes, recuerden que significa pies. Ajá, no, I couldn't. No podía tocar mis pies hasta que comencé a hacer yoga y me convertí más flexible. Entonces, en la 8 es couldn't. A ver. Ok, nuevamente aquí tenemos la segunda parte. Tenemos que completar estas oraciones que nos expresan habilidad o capacidad de realizar algo. Tenemos en el número 1 lo siguiente. I
opened the door while carrying all the shopping. Quiere decir que abrí la puerta mientras cargaba todo la compra. Managed to or could. Exacto. A pesar de que hubo una pequeña dificultad, él pudo hacer tal cosa. Es lo que quiere decir. La número dos. Dice, the presentation wasn't working at first, but we fixed it. La presentación no funcionó al comienzo, pero we fixed it. Fix, arreglar. Fix it, arreglar. Could or were able to. Good. En ese caso es we're able to. The presentation wasn't working at first, pero fuimos capaces, we were able to fix it, pero fuimos capaces de solucionarlo, de arreglarlo. Mm-hmm. Muy bien. How did you write a book so soon after having a baby? ¿Con cuál completo? Managed to be able to. How did you write a book so soon after having a baby? Ajá. Be able to. Recuerda que en managed to es cuando nosotros logramos hacer algo a pesar de que hubo una pequeña dificultad o hubo algo presente. En este caso quiere decir cómo fuiste capaz de escribir un libro tan pronto después de haber tenido un bebé. Es lo que quiere manifestar. Cómo pudo resaltar la acción a pesar de que hubo otra que implicaba cierta dificultad. La número 4 dice lo siguiente. She skied almost before she learned to walk. Almost significa casi. Ski viene a ser un deporte que conocemos. Esquiar. Entonces, could or managed to. ¿Con cuál nos quedamos? A ver, ¿qué dice? Dice managed to, dice could. Dice before she learned to walk. Sería could. She could ski almost. Ella casi pudo esquiar antes de aprender a caminar. Could. Número 5. A ver. Dice he attend the last meeting. Attend es asistir. Estar presente en un lugar. Due to significa debido a. A causa de. Es lo que significa due to. Illness es enfermedad. Dice, he attend the last meeting. Meeting significa reunión. He attend the last meeting due to his daughter's illness. Weren't able to or couldn't. En ese caso, ¿con cuál tendríamos que colocar en la oración para completarla? Weren't able to or couldn't. Couldn't. Exactamente. Él no pudo asistir a la reunión debido a la enfermedad de su hija. En la número 6 dice, get your phone fixed. It looked very broken. Está hablando acerca de su teléfono que se pudo arreglarlo porque lucía muy roto o estaba muy roto. Entonces, did you manage to or could you? ¿En cuál sentido completo? En el número 6.
Sería, did you manage to? Yes. Ajá, exacto. Porque hace sentido de que si lograste arreglar tu celular, ya que lucía muy deteriorado, muy roto, en este caso, broken. Número 7 dice lo siguiente. I drink milk as a child because it always made me feel sick. ¿Con cuál completo? Couldn't, didn't manage to. Dice, beber leche como un niño porque siempre me hacía sentirme o me hacía sentir enfermo. Couldn't. Exacto, couldn't. I couldn't drink milk. No, no podía beber leche como un niño porque siempre me hacía sentir mal, me hacía sentir enfermo. La 8 dice, the journey went fine yesterday and we find their house easily with GPS. Tengo could y tengo we're able to. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? Could or we're able to. El viaje estuvo, o fue muy bien ayer. And we, y nosotros, could, a ver, y nosotros, nosotros fuimos capaces de encontrar su casa fácilmente con el GPS. En ese caso, es we're able to. Ser capaces de algo. A ver, pasamos a esta parte donde tenemos que completar también las oraciones que nos presentan, ya sea con can, con could, con be able to. Tenemos a un lado de la oración, tenemos lo que posiblemente usemos, ya sea can or be able to. Además, tenemos el verbo principal. En la número uno tenemos go. En la número 2 tenemos build, 3 pass, 4 swim, 5 play, en la 6 drive, en la 7 speak, en la 8 do, en la 9 text y en la 10 clean. Entonces, tenemos que colocarlo de acuerdo a lo que nos determina la oración. Dice lo siguiente en la número 1. Last week we swimming, this week we can't. La semana pasada, o la última semana, está mencionando sobre nadar, ¿verdad? Swimming. This week, esta semana, we can't, no podemos. Entonces, ¿cómo estructuraría mi oración en este caso? We're able to go. Con can, con could, con was able, be able to. ¿Cómo sería? A ver, los escucho, los leo en los comentarios, a ver. A ver, acá dice, we're able to go. A ver, veamos. Dice, last week, we could go. Pudimos nadar. Pero esta semana, we can't, no podemos. Ajá. La semana pasada pudimos nadar, esta semana no podemos. Tiene que completar que sea con cualquiera de las acciones, que es can, could, or be able to. Puede estar en presente, puede estar en pasado el can. La número 2 dice, maybe the Smith, quizás los Smith, a new house next year. De igual forma, tengo can, tengo be able to build. El can puede estar en presente, puede estar en pasado, como could, o podemos utilizar el be able to.
que puede estar en presente o en pasado. Entonces, ¿cómo sería la siguiente oración? Para completar. Dice, quizás los Smith, a new house next year. Tengo el verbo build, que es construir, una nueva casa el próximo año. Entonces, quizás puedo utilizar de manera de futuro. Si me dicen next year, me están diciendo el próximo año. Entonces, estoy con un sentido de futuro. ¿Cómo quedaría? Recuerden que el be able to puede ser usado también con sentido de futuro. El could, recuerden que se podía o no. A ver, veamos. Recuerden que be able to, nosotros podemos utilizarlo en diferentes oraciones, ya sea en futuro, en pasado o en presente. En este caso, next year me está determinando que es un futuro, el próximo año. Entonces yo digo, will be able to build, que van a construir, van a ser capaces de construir una nueva casa el próximo año. En la número 3 dice, if you try hard, si intentas bastante, your examinations. Entonces tengo pass como verbo principal. Puedo escribir can or be able to. Ya sea en pasado o en presente. O si utilizo el be able to, tengo que asegurarme que en la oración puede ser en pasado, puede ser en presente o en futuro. Pero si no da un sentido en futuro, nos van a dar una palabra que podamos identificar. Asimismo en el pasado. Entonces, ¿cómo sería el número 3? Si tú lo intentas mucho, es lo que quiere decir, you can pass. Exacto. Únicamente está mencionando en forma general, presente. Can pass your examinations. La número 4. Dice, when I was 5, cuando tenía 5 años de edad, tengo swim como verbo principal. Únicamente completo la última parte de la oración. Puedo utilizar couldn't. I couldn't swim. Yes. Excellent. When I was 5, I couldn't swim. Número 5 dice, Dennis, the trumpet after 4 months. Y tengo, could or be able to play. Cualquiera de ellas dos para completar la oración. Entonces, ¿cómo sería? A ver qué dicen los comentarios. Code to play. A ver. Sería. Yes, excellent. Trumpet significa trompeta. Entonces quiere decir que Dennis podría tocar la trompeta después de 4 meses. Una posibilidad. Y la número 6 dice, Luke has passed his driving test. Luke ha pasado su examen de conducir. Ahora, él, a car. Can't drive. Ya, a ver, ¿qué también puedo decir? Puedo decir, he's be able to drive a car. ¿Podría también mencionar eso o no?
En este caso, únicamente, utilizo can't drive como posibilidad de realizar algo en el presente, ¿verdad? El número 7 dice, I to him on the phone for 3 weeks last month. A él en el teléfono por 3 semanas el último mes. Tengo could not y tengo be able to speak. Ese last month nos está indicando que es pasado. El mes pasado, last month. Entonces nos situamos en el pasado. Es un indicio, entonces. I couldn't speak. A ver. Exacto, I couldn't speak. Expresiones así como last month, last year, last week, nos ayuda a identificar el tiempo. Asimismo, como hemos visto en el número 2, next year, y es un futuro. Tenemos que tener en cuenta ello. Couldn't or could not speak, cualquiera de ambas. Es correcta. El número 8 dice, Alex, y tengo his homework when his desk is in such a mess. Quiere decir que Alex está mencionando algo que tiene que ver con su tarea cuando su escritorio es un desastre. Entonces, tengo cannot y tengo not be able to do. Está en forma negativa. Ajá, Alex will not able to do. No será capaz de hacer su tarea, ya que su escritorio está hecho un desastre. Such a mess significa un desastre. Entonces él no será capaz de hacer su tarea debido a que su escritorio está un desastre. En la número 9 dice lo siguiente. Dice, they were so busy, they, me. Tengo el verbo principal, text. Entonces, ¿cómo forma mi oración? Couldn't. Ellos estuvieron muy ocupados. They couldn't text. Couldn't. Exacto. Muy bien. El número 10 dice, Lisa, y ahora acerca su vestido, her dress. Now, ahora, she can wear it again. Ahora ella puede vestirlo o usarlo nuevamente. Entonces, ¿con cuál? Ajá, could clean. Ahí se me fue. Bueno, está bien. Lisa could clean her dress. Está haciendo una capacidad en el pasado. Pudo limpiar su vestido. Lisa could clean her dress. Now, she can wear it again. Ahora, tenemos acá las siguientes oraciones. Están en desorden en las palabras. Tenemos que ordenar para estructurar la oración correspondiente. Son 6. Tenemos que ordenar las palabras para estructurarlas adecuadamente. Tengo restaurant, tengo good, tengo you, fine, manage, did, I, too. En el número 1. ¿Cómo quedaría mi oración correspondientemente? ¿Cuál sería el primero? Did. Ya, luego de ello. You manage to find. Did manage to. I go to the restaurant. Okay, let's see. Vamos a ver. Did you manage? A ver. Sería de esta forma. Did you manage to find a good restaurant? ¿Usted es capaz? ¿O tuviste éxito en encontrar un buen restaurante? Muy bien. En el número 2 dice, you able admit will be the and to airport. Estas palabras hay que ordenarlas nuevamente. Comenzamos con we
Will o will. Luego de ello, ¿cómo continúa la oración? Esta es una oración en el sentido de futuro, porque está utilizando el will, que está abreviado con el we. Entonces, ¿cómo quedaría? Ajá, exacto. We will you be able to meet at the airport. Ajá, we'll be able to meet you at the airport. Exacto. Número 3 dice, much you Japanese can understand. Es una pregunta, tenemos una pregunta. A ver, ¿cómo sería ordenándola? Está súper sencilla esta. Primero, ¿quién va? El verbo modal. Can. Sería can, ¿verdad? Can, ¿qué más? Can, ya tengo can. ¿Cuál va luego? Can you understand much Japanese? Yes, excellent. Ajá, sería... Can you understand much Japanese? ¿Puedes entender bastante japonés? Número 4 dice, tengo Jake, tengo wasn't, tengo was, tengo talk, tengo able, until, old, to, he, one, and year. Tengo estas palabras en desorden. Hay que unirlas para hacer la oración correspondiente. Until significa hasta. Entonces, ¿cómo forma mi oración? A ver. ¿Cómo sería? El sujeto tiene que ir en primer lugar, ¿verdad? A ver. Sería Jake. Jake wasn't able to talk until he was 1 year old. ¿Qué quiere decir? Que Jake no era capaz de hablar hasta que él tuvo 1 año de edad. Uh-huh. A ver. Uh-huh. Exacto. Ay, pero ahí te faltó la negación con el wasn't. Muy bien. En la número 5. A ver, ¿cómo quedaría? Tengo dos sujetos ahí, tengo idénticos, I and I. Únicamente usar de manera coherente. Entonces, el número 5, ¿cómo sería? I, obviamente, puedo utilizar el label to, pero en este caso está en pasado. ¿Cuál coloco? Wasn't, was. Tengo el verbo swim, que es nadar. Entonces, el número 5, ¿cómo quedaría mi oración? De esta manera. Wasn't able to swim until I was 12. Exacto. I wasn't able to swim until I was 12. Uh-huh. Ajá. Muy bien. Y la última, dice scientist, tengo disaster, tengo couldn't, and tengo that predict. Predict es predecir. Disaster, parecido en español, desastre. Entonces, ¿cómo sería? Scientist couldn't predict the disaster. Exacto. Ajá. Exacto. Así quedaría la oración. Scientists couldn't predict the disaster. Los científicos no pudieron predecir el desastre. Muy bien. A ver, aquí hacemos uso del manage to y del could. Recuerden que el manage to es cuando uno realiza una acción o ha realizado una acción en el pasado, pero hubo aquello que lo hizo un poco más difícil para realizarlo. Pero a pesar de eso,
pudimos haber tenido éxito, como también no pudimos haber tenido éxito. En ese sentido, usamos managed to. Y el could, ya sabemos que es el pasado del can, que expresa posibilidad o capacidad para realizar algo. Asimismo, significa también de manera formal pedir, solicitar algo. Entonces, el número uno dice, by the time she was 7, en el tiempo que ella tuvo 7 años, she already speak 3 languages. Already significa ya. Ella ya hablaba 3 idiomas. ¿Cuál sería el número uno? Ajá, a ver. El número dos, ajá, she could. Ella pudo ya hablar 3 idiomas cuando tuvo 7 años. El número dos dice, I tengo easily do gymnastics when I was young, but now I'm too old, es mi caso. ¿Qué quiere decir? Que cuando era joven, fácilmente podía hacer lo que es gimnasia. Pero ahora ya está muy mayor para realizarlo. Entonces, ¿con cuál completo? ¿Con could or managed to? A ver, escucho, los leo. Chicos, participen sin miedo a equivocarse. Could. A ver. Ajá, dice could, could. Exacto, could. Simple. I could easily do gymnastics when I was young, but now I'm too old. Está diciendo que podía hacer gimnasio. Wow. Ok, número 3. It was very difficult, but in the end, I made her understand what I wanted. Fue muy difícil, pero al final, quiere decir que le hizo entender lo que quería. A ver. Managed to. A ver. Exacto. Es lo que pudo realizar, lo que logró hacer, ¿verdad? Hacerla entender. En el número 4 dice, the work, el trabajo fue bastante difícil. Quite difficult. Quite significa bastante. Es, dice, but she get it all done. Entonces, ¿qué decimos? Could or managed to. En ese sentido, managed to. A ver, let's see. Exacto. El trabajo fue bastante difícil. Está presentando una dificultad, ¿verdad? Pero a pesar de ello, ella pudo hacerlo todo. Número 5 dice, she missed the last bus, o bus en inglés, but get a taxi. Ella perdió el último bus, pero... Uy, bueno, ya. Se fue con la clave. Estoy managed to. Ajá, pero pudo conseguir un taxi. Ajá, pero a pesar que perdió, que hubo esa dificultad en la que perdió el bus, ella pudo conseguir un taxi. La 6 dice, Emma speak French really well when she lived in Paris. Habla muy bien francés cuando ella vivió en París. Good. Exacto, el good. El número 7 dice, the fog came down quickly, so they... Fog viene a ser la neblina. Entonces, came down es como aparecer, llegó rápidamente. Entonces, ¿con cuál completo? ¿Con managed to or con could? So they quiere decir que ellos lograron algo, ¿verdad? Llegar a la cima de la montaña ese día. Could or managed to.
A ver. Didn't manage to. Exacto. Muy bien. Didn't manage to. Ellos no pudieron, no lograron alcanzar la cima de la montaña ese día. Está de manera negativa. La número 8 dice, Alba started the piano at the age of 8 and after only 6 months, she played quite well. Alba, una persona, comenzó a tocar piano a la edad de los 8 años y luego de 6 meses, ella lo tocaba muy bien. ¿Cuál sería? Could or managed to. Con completo. A ver, dice managed to. También me dicen could. En este caso sería el could. Pudo. Después de 6 meses pudo tocar muy bien el piano. El número 9 dice Bob was an excellent swimmer. Fue un excelente nadador. He beat anybody in his class. Él, como decir, le ganaba a cualquiera en su clase. Good. Sí. Good. Él acababa con cualquiera que correspondía de su clase, en lo que es natación. Y el número 10 dice, The little boy didn't like his soup, but ate all of it. Pequeño, no le gusta o no le gustó su sopa, pero pudo terminarlo todo, o lo comió todo. ¿Con cuál sería? Could or managed to. Exacto. Managed to. Expresar que pudo realizar tal acción a pesar de que hubo algo que no le gustó. Sí, la sopa. Número 11. My brother wanted to go to America, but we talked him out of it. Mi hermano quiso ir a América, pero ¿con qué preguntamos? ¿Con could or managed to? ¿Cuál sería? My brother wanted to go to America, but we talking out of it. Pero hablamos abiertamente de ello. Entonces sería managed to. Pudimos quitarle esa idea. A pesar que mi hermano quería ir a América, nosotros lo convencimos en otras palabras. En la número 12 dice, There were only a few seats left. Hubieron únicamente unos pocos asientos libres. But they get a couple of tickets. Could or managed to. Este caso sería managed to. A pesar que hubieron únicamente pocos asientos libres, ellos pudieron lograr obtener algunos tickets. After looking for over 1 hour, she finally find her glasses. Después de buscar alrededor de 1 hora, ella finalmente encontró sus lentes. Could or managed to? Managed to. A ver, dicen could, pero acá también dicen managed to. It's managed to. A pesar de la dificultad de lo que hubo, está buscando, pudo encontrarlo. Número 14, dice, I see they had been working hard. They look exhausted.
Ellos. Entonces completo con could I manage to. Sí, en este caso, could. Pude verlos que estuvieron trabajando muy duro. Ellos lucían o ellos parecían muy cansados. Exhausted. Exhausted. Ajá. Número 15. He asked me when Julie's birthday was, but I, en forma negativa, remember. But I couldn't. Ella me preguntó acerca del cumpleaños, de cuándo fue el cumpleaños de Julie, pero no pude recordarlo. En la 16 dice lo siguiente. We were standing on the cliff edge and we see the house. ¿Cuál sería? Could or couldn't. Sorry, could or managed to. A ver, dice could. We were standing on the cliff edge and we could see the house. Cliff edge, edge significa límite, borde. Cliff es un, como un precipicio, un acantilado. Quiere decir que estuvimos parados en el borde del precipicio y nosotros pudimos ver la casa. En la 17 dice, he talked when he was only 12 months old. En este caso sería, could. Pudo hablar cuando tuvo 12 años, en 12 meses. En la 18, he got up early for once in his life and be on time for his wedding. Levantarse temprano por una vez en su vida y estar a tiempo para su matrimonio. Quiere decir que él logró levantarse temprano una vez en su vida, al menos una vez en su vida, para estar a tiempo en su boda. En la 19 dice, Bob read when he was only 4 years old. Bob could read, él pudo leer cuando tenía únicamente 4 años de edad. Y en la última dice, I don't speak much German, but I make the taxi driver understand where I wanted to go. No hablo mucho alemán, pero puedo hacer al conductor del taxi entender a dónde quiero, a dónde quise ir. Exacto, manage to. Bien, entonces pasamos a lo que es la práctica, que ya todos deben manejarlo para dictarle las claves correspondientes. A ver, voy a compartir la pantalla de las prácticas. A ver. Un momento. Aquí está. Okay, aquí está. Vamos. Comenzamos con lo que es can and could. Tenemos 16 preguntas, las cuales tenemos que completarlas, únicamente eligiendo la respuesta adecuada. Ok, entonces, en la número 1, ¿cuál sería la alternativa? Ok, voy a dictar las claves. Si ustedes ya corroboran, si es que han logrado avanzar la práctica, corroboran si está de acuerdo a lo que han marcado. O si no, si aún no, aún no han realizado la práctica, únicamente lo copian a un costado para que luego lo terminen ya por su cuenta. A ver, en la número 1 sería... Ajá, la uno, número 1 es la B, en la número 2 es la letra A, en la 3 es la C, en la 4 es la letra B, en la 5 es la letra A, en la 6 es la letra C, en la 7 es la letra B, en la 8 es la letra C, en la 9
es la letra C. En la 10 es la A. 11 también es la A. 12 es la A. 13 es la letra B. 14 es la letra B. 15 es la letra C. Y la 16 es la letra C. Entonces, eso corresponde a esta primera parte de la práctica. Can and could. Pasamos a la siguiente. Tenemos también esta parte donde tienen que completar correspondiente al uso del can, ya sea de manera afirmativa, negativa o en pregunta o como respuesta. Entonces tenemos en la número uno que en ese espacio tienen que ir can't. Por favor, si todavía no lo resuelven, en un lado pues, copien las respuestas. O si no, si ya lo están resolviendo, corroboren las preguntas con las respuestas. En número dos tenemos can en ambos lados, tanto como pregunta y como respuesta. En la número dos, can and can. En el número tres dice, sería can't en el primer espacio y en el segundo espacio sería can. En el número cuatro es can't como negación. En el número cinco es can y luego es can't en negación. En la número 6 es can. En la número 7 es can. En la número 8 también es can. En la número 9 es can. En la 10 es la primera negación, can't, y luego es can. En la 11 es can't. En la 12 es can. En la 13 es can. En la 14 es can, en la primera parte, y luego es can't, en forma negativa. Y en la 15 es can. Entonces, eso corresponde a las respuestas de esta parte del can. Ahora, en la segunda parte, en la segunda hoja, que viene a ser ya la última cara, serían las siguientes respuestas. En la número 1 sería couldn't. En la número 2 sería can y can para ambos lados, para ambos espacios. En la número 3 primero es couldn't y luego es can. En la número 4 es couldn't. En la número 5 es could y luego es could nuevamente. En la número 6 es can. En la número 7 es can't. Negación, es can't. En la número 8 es could. Y luego es couldn't. En la número 9 es can. En la número 10 es could. En la 11 es can't. En la 12 es could. En la 13 es couldn't. En la 14 es can. Y en la 15 es can't. Respectivamente. Ok, y eso vendría a ser lo que es la práctica de la clase de hoy día. ¿Alguna alternativa, alguna clave que me hayan podido copiar? La 14 y la 15 es de la última, ¿verdad? Ya. La 14 es es can y la 15 es can't. La última es negación, can't. Ajá. 14 es can y la última es can't. En la 12 y la 13, en la 12 es could y en la 13 es couldn't como negación. Could and couldn't. En la 11 es can. ¿En la 11? Sí. Sí, en la 11 es can't. Can't, negación, can't. Ya, gracias, profesor. En la 2 y la 3. Ya. En la 2 y en la 3 nos dicen. A ver, en la 2 es. En la 2 son dos espacios, ¿verdad? En ambas van a ir can. Tal cual. Can. En pregunta y en respuesta. Y en la 3, en el primer espacio es couldn't. Y en el segundo espacio es can. Eso corresponde a la pregunta 2 y 3. Únicamente. Otra, ¿todavía pudieron copiar? ¿Sí? Sí, profesor.
¿Son todas claves? Ok, entonces, esas han sido las claves respecto a la práctica del día de hoy. Recuerda que, a ver, ¿qué nos dicen aquí? A ver. Ya, perfecto. Recuerda que el can únicamente lo utilizan en el presente para expresar posibilidad o capacidad en algo. El could debe ser la forma pasada del can. Expresar cosas, acciones que se realizaron en el pasado. Asimismo, también lo podemos utilizar de manera formal, de manera más educada, para pedir o solicitar algo. ¿Qué sucede con el able to? Be able to. Es un verbo modal, es el verbo to be con un adjetivo que es able, que significa capaz. Entonces, siempre cuando ustedes van a utilizar el be able to, van a manifestar que han sido o son capaces o serán capaces de realizar alguna acción. El be able to puede ser usado en distintas oraciones, en distintos tiempos, presente, pasado, futuro, cualquiera de ellos. Tienen que tener en cuenta en la oración que les presente. Muchas veces nosotros podemos darnos cuenta ya que utilizan expresiones específicas de tiempo. Por ejemplo, si hablan de futuro, pueden utilizar next week, next year, next month. Si hablan de pasado, asimismo, last month, last week, last year, last Monday. Estas expresiones nos ayudan a ubicarnos en el tiempo dentro de una oración. Y ahí es donde nosotros podemos saber qué manera utilizar el be able to. Y el manage to, recuerden que únicamente lo utilizamos para manifestar que hemos sido capaces de realizar algo que se ha presentado con una dificultad al lado. Ha habido cierto grado de dificultad, pero a pesar de ello, lo hemos realizado. Ahora, de manera negativa, se usa el didn't manage to. Esa es la manera negativa, no únicamente el not, sino didn't manage to, para decir que no hemos sido capaces, no hemos logrado satisfactoriamente en realizar algo. ¿Ok? Entonces, con esta explicación, doy finalizada la clase del día. Tengan un buen fin de semana, la pasen bastante. Cuídense también mucho y nos estamos viendo la próxima semana, el próximo viernes a la misma hora. Cuídense, nos vemos chicos. Buen fin de semana. Have a nice week and study hard. Yeah, see you next week. Bye bye. Take care.